Bueno, pues seguimos analizando ese partido, este último de la selección mexicana, donde realmente pues algunos todavía creían que podía mejorar algo esta selección, que el desenlace de esta eliminatoria o de este hexagonal, Lalo Vacas, podía ser menos triste después de lo que habíamos vivido en el Estadio Azteca, gracias a Raúl Jiménez con un golazo que México estuvo a punto ahí de firmar su sentencia. Pero hoy lo más mediocre y lo más triste es que hayas volteado a ver a futbolistas que no pasan por su mejor momento y que por no sé quién los tengas que poner como titulares. Sí, y creo que los cambios tampoco fueron los acertados, ¿no? Porque de última pone al Conejito Brizuela, que realmente termina, en vez de jugar sobre la línea, termina jugando por adentro. Y que le complica, o sea, ya el equipo se había descompuesto, ya el equipo había perdido el orden, ya el Chaco Jiménez metía un pelotazo larguísimo, y bueno, digo, se pagan las consecuencias a lo mejor de una mala organización también. Sin duda. Bueno, vámonos hasta San José de Costa Rica porque está por iniciar la conferencia de prensa del técnico Pinto, el técnico de la selección de Costa Rica. Adelante. Otra dinámica de juego, dos conceptos fundamentales del fútbol de hoy y manejó un criterio con la pelota brillante. Y esos tres aspectos nos llevaron a hacer este partido que hicimos esta noche, importante para la historia del fútbol de Costa Rica, importante para ellos que han quemado una etapa bellísima en esta eliminatoria. Don Jorge, buenas noches. Fabián Zumbado de Repretel. De este partido nos está mencionando algunas enseñanzas que tiene de cara a la Copa del Mundo. ¿Cuáles son los detalles tal vez que usted cree que se deban pulir para eso que se viene, para la Copa del Mundo de Brasil? Una frase de mi repertorio: los posicionamientos tácticos no determinan la funcionalidad en el campo de juego. Aquí todo el mundo se asombra que línea de 5, que no sé qué. Juventus lleva 4 campeonatos y juega siempre línea de 5. Hay que creer en la funcionalidad del jugador, esa es la mejor enseñanza. Ellos mismos se han dado cuenta de eso. Ellos se han convencido de todo esto y felizmente lo han asimilado y lo han puesto en práctica. Yo creo que eso es lo más hermoso que ha dejado este proceso, que han entendido que con un grupo humano trabajando en equipo y con una mentalidad de esta forma como lo hicieron hoy, vamos a sacar buenos resultados en la vida del deporte, en el fútbol, en el mundial, que es lo que más queremos. Hoy la mejor enseñanza es que esto que hicimos hoy tenemos que repetirlo en el mundial. Gustavo López, Teletica, don Jorge, buenas noches. ¿Qué le dice la afición que terminó convirtiendo este estadio en una verdadera fortaleza? Un tema que se trató tanto al principio de la eliminatoria. No es que cobre, pero le enseñamos al pueblo costarricense que podíamos jugar aquí. Que esta es nuestra plaza, esta es nuestra casa. Y como le dije al equipo cuando empezó el partido, vamos a hacer este estadio invencible. Cuesten en lo que nos cueste, no podemos perder aquí. Y lo hicieron. Yo creo que esta es la satisfacción. Esta es la casa de la selección, este es el estadio de la selección, respetando los demás estadios para cualquier momento utilizarlos. Y me gusta que la gente haya venido y se sienta cómoda acá. Yo creo que eso es importante para todos. Para los que están en el campo, que sientan el estímulo, el calor de la gente. Y para los que están en la tribuna, que el equipo les responde con gestos de estos. Don Jorge, Fabián Granados de Radio Actual. ¿Cree que con ese partido la selección nacional cerró algunas bocas por ahí? ¿Sé qué? ¿Cerró algunas bocas por ahí antes de ese partido que hablaron? No vivimos de eso. Yo creo que si se dijo cosas y cosas y cosas, hay que dejarlos a quienes dijeron, ¿no? Nosotros, este equipo es un equipo pulcro, digno, honesto. Lo demostró en Honduras y lo mostró aquí. Aquí podíamos haber perdido y mire lo que hicimos, ¿no? Ese es el fútbol y esa satisfacción lo tienen ellos, especialmente en la conciencia. Yo creo que lo más importante es el ser humano y ellos saben cómo actuamos, con qué entrega y con qué dedicación hicimos todos estos partidos, ¿no? Nosotros éramos los que más queríamos ganar, independiente de todo lo demás, en Honduras y en todas partes. Profesor, buenas noches. Jorge Mercader de ESPN. Su selección clasificó hace un mes al Mundial merecidamente por méritos propios. ¿Y qué opinión le merece que la selección mexicana haya clasificado a repechaje de panzazo gracias a Estados Unidos? Tendrán que mirar las cosas, ¿no? Autocriticarse en todos, directivos. El trabajo nuestro está respaldado por directivos, afición, jugadores y medios. Nosotros creo que a México le podemos decir eso. Me parece que hay que formar un grupo. Por encima de todo, un grupo donde se entiendan los técnicos con los jugadores con los directivos, los jugadores con la afición. Yo creo que eso es parte y siento que no hay ese sentimiento de unidad en todos estos estamentos.
Buenas noches, don Jorge. Roy Chinchilla, del periódico La Teja. Parte de la motivación del público en determinado momento del partido, especialmente en el segundo tiempo, fue la eliminación de México matemáticamente. Panamá ganaba, Costa Rica le ganaba a México. ¿Usted también sintió esa motivación? ¿También lo estaba celebrando en ese momento? No. La verdad que el resultado total de Panamá lo supe al final cuando terminó el partido, que pregunté cómo quedó Panamá. Pero no, yo estaba metido en el partido. Me parece que era más importante el partido que cualquier otra cosa fuera del estadio, ¿no? Manejando las cosas del juego, teniendo cuidado. Hay que decirlo, que no enfrentamos a un equipo fácil. Fue recio, la luchó. Intentó buscar todas las fórmulas de juego, se las eliminamos. La última, el pelotazo, se lo controlamos. Yo creo que fue un partido de esos que enseñan en la vida y que hay que recordarlo por mucho tiempo. Yo personalmente guardo mis mejores partidos históricamente y yo creo que este es uno que voy a guardar. Don Jorge Luis, buenas noches. Mario Garita, de Qué Golazo Radio. Si pudiéramos cuantificar... Bueno, pues ahí la conferencia de Pinto continúa con el mismo tema o discurso que ha venido manejando a lo largo de esta semana previo al partido y ahora después de que vencieran a la selección mexicana. Tiene toda la razón, hay que ser mucho más humildes a la hora de enfrentar este tipo de partidos. Es un gran mensaje el que se le da a esos 11 maletas que hoy estuvieron en la cancha. Pero olvídate ya de Costa Rica, de Honduras, de Estados Unidos, que hicieron su papel y felicidades, están en el Mundial. Hablemos de México. ¿En qué nos estábamos basando o quienes estaban basando en un posible éxito en Costa Rica? O sea, para México, ¿en qué carajos estaban basando cuando... Pregúntale a Zúñiga, ayer nos dijo que ganaba México. Déjame te contesto lo que yo creo. Creo que todo el mundo, o por lo menos tres cuartos del país, estaba basando en una chilena. O sea, una chilena vino a querer a tapar el sol con un dedo. Pero la realidad es que, ¿con qué armas? O sea, ¿de dónde había esperanza de que este equipo pudiera hacer un buen partido en Costa Rica? Yo digo lo siguiente. Fueron los 11, eran los 11 mejores jugadores de la selección mexicana. No, hoy no, Javier. No, por supuesto. Javier Hernández hoy no es el mejor. Vámonos a la zona mixta porque está hablando Guillermo Ochoa en la zona mixta. Vamos hasta San José de Costa Rica. No, nosotros nos fijamos y tratamos de hacerlo nuestro aquí. No, desafortunadamente no pudimos resolverlo. El rival fue superior que nosotros. Ni hablar, no. Ahora ya no hay que ir para atrás, hay que ir para adelante. Es una oportunidad que tenemos. La responsabilidad es grande, la asumimos, sabemos lo que se viene. Y no es lo ideal para México, pero bueno, así están las cosas y no tenemos miedo al repechaje, ¿no? Conseguir el boleto. No tenemos nada que festejar. Bueno, aquí el tema es muy claro. Se le agradece, por supuesto, que dé la cara, ¿no?, a cualquiera de ellos que lo haga. Pues tiene razón, es la última oportunidad, pero sí deberían de tener un poquito más de vergüenza después de lo que vimos hoy al término del partido festejando ni de esa creo, manera. Creo, Gustavo, con todo respeto, que tengas que agradecerles que den la cara. La verdad. No, bueno, pero tienen que dar la cara por sí, la afición. Pero el problema de los medios, es que no lo hacen. Ricardo, habrá quien se esconda. En ahorita, aquella eliminación con Panamá en la Copa de Oro, hubo quien ni siquiera se detuvo. Por en eso, pero no les des las gracias, no seas malo. O sea, no les digas gracias por pararte, hermano, a dar unas declaraciones. No, se tiene que parar y no por atender a los medios, sino porque la gente está esperando una explicación. La gente, ni tú, ni yo, ni Luis Castillo. Tampoco dio una explicación. Bueno, vamos a escuchar a Oribe Peralta. Califica al Mundial, vamos a mejorarlo lo más posible para poder competir de buena forma. Oribe, hoy está, gracias al repechaje, gracias al rival más odiado, que es Estados Unidos. Sí, sí. A veces el fútbol está precioso, ¿no? Por algo te da la oportunidad de estar ahí y hay que aprovecharla, nada más. Oribe, lo doy, fue vergonzoso. Oribe, 2 minutos, por favor. No hay explicaciones, así de fácil no hay una explicación real, pero que ni ellos la conocen. Ahora, aquí la pregunta que les dejo en la mesa es... ¿Es el momento de que se vaya Vucetich? Yo creo que sí. ¿Es momento de traer a Miguel Herrera? Yo creo que sí. Creo que es momento, Gustavo, perdón, ahorita ya dejo hablar a mis compañeros. Creo que es momento de volverse locos. Ya está de más. De verdad, Lalo, no, suéltate el cabello y vuélvete loco. ¿Qué vas a perder? Es un partido a vida o muerte. Ya, juégatela. O sea, ya ahorita las formas de que es que falta muy poco tiempo, como sucedió ahorita. ¿Y con qué jugadores que no iba? Olvídate de eso. Javier Hernández no sirvió al carajo. Aparte no va a poder jugar la ida por las amonestaciones. Pero qué bueno. Ni Torres Nilo. Pero qué bueno. Javier, es un premio. Al que carajo. No venga. Giovanni, perdón. Perdón, Celeste, pero el Chaco Jiménez no ha aparecido con la selección nacional. Hoy fue un fantasma, ¿no? Aquí no. Parece carro chocón de Feria de Pueblo, ¿no? Olvídense de todos esos. Olvídense de todos esos. Y si hay que rascar más. Y si hay que dar la oportunidad a un joven que tiene poco tiempo pero que está rompiendo la liga, háganlo. Por ejemplo, caso específico, Raúl Jiménez.
chequen los números. Después de Oribe Raúl Peralta... Raúl estuvo a punto de salvarle la chamba otra vez hoy con el remate que le sacan. Olvídate de eso. Los números y las actuaciones te indican que es el segundo mejor delantero mexicano después de Oribe Peralta en la liga. ¿Por qué no darle la oportunidad? Por eso te decía, Lalo, yo no estoy de acuerdo contigo en que hoy jugaron los mejores. Hoy no jugaron los mejores. Él preguntó que estaban los mejores y coincidimos todos que no jugaron. Pero el error vuelve a ser de Vucetich, insisto. Tendrás que ser muy estúpido, perdón la palabra, para no darte cuenta que contra Panamá ni Chicharo, ni Giovanni, ni Aquino funcionaron, ¿no? La gente que traes de fuera, ¿no? Los famosos europeos. Inoperantes completamente esos tres jugadores. Vas y repites el mismo error, nada más que al que castigas es a Giovanni Dos Santos mandándolo a la banca cuando tuvo que haberlo acompañado Javier Aquino, Javier Hernández también. Me parece que esos son errores muy claros de la dirección técnica. Yo estoy con Magallán, creo que es tiempo de tomar una decisión fuerte. Bueno, o sea, algo que verdaderamente pueda revolucionar esto y algo que pueda ayudar. Yo entiendo que Justino no va a salir a renunciar. ¿Por qué no lo va a hacer? No, porque así es por el ejemplo, señor. ¿Por qué no va a renunciar? Ni Héctor González Iñárritu. Me van a dar a palos. Pero, por ejemplo, ¿por qué no? Es un partido de vuelta. Osvaldo Sánchez, perdón, Cuauhtémoc Blanco. No corre el tipo, pero tiene esa cosa y te pone un pase. ¿Por qué no? O sea, yo pregunto. Para mí el señor Blanco hoy, con sus 40 años, su sobrepeso, su huevonés lógica de que va de fuera, ya de salida de su carrera, creo que le puede aportar muchísimo más, en muchos sentidos, no solo en lo futbolístico, a este equipo. No se diga Osvaldo Sánchez. Hoy dicen, Ochoa no tuvo la culpa en los goles. Claro, pero también ya quedó claro que tenemos un portero de fotografía en Memo Ochoa, ¿eh? Se tira todo. Pero hubo dos, tres jugadas que se armó. Para las fotos está bueno, ¿no? Gerardo, te escuchamos. O sea, te estás volviendo loco. O sea, están diciendo que regrese quien, Cuauhtémoc Blanco. No, está diciendo Ricardo. Yo soy Gerardo. Están locos, qué horror. Lo que les hace pensar estos tipos de partidos cuando pierde México. Aquí estamos en la zona mixta. No sé si están viendo el tumulto de gente que hay en esta parte del estadio. Ya salió algunos jugadores, algunos como Hugo Ayala, no quiso hablar, como Layún tampoco. Estamos esperando al Chaco Jiménez. ¿Quién está ahí? ¿Chaco Jiménez? Este es el Chaco, ¿verdad? Chule, ¿quieres debutar? ¿Soy tu voz? No. No quiere el Chule. Aquí está Luis Castillo, también muy cerca de mí. Luis, ¿a quién estamos esperando? Estamos esperando a Cristian Chaco Jiménez. Algunos no han querido responder, por ejemplo, Rafa Martí, ya lo tendremos más adelante. Sí respondió el mismo adjetivo, que fue vergonzoso lo de hoy. Gente como el Chícharo Hernández, como el propio... ¿Qué dijo Rafa? Aceptó que hoy ha sido vergonzoso lo de hoy. Aquí viene Cristian. Se acerca una vez imposible llegar allá. Vamos con Cristian Jiménez. De todo, malestar, de vergüenza. Creo que hoy yo lo puedo dividir en dos momentos el partido de hoy. Uno antes del gol de Saborío y otro después del gol de Saborío. Cuando nos hicieron el gol entramos en desesperación, no pudimos encontrar la tranquilidad para tener opciones de gol. Y realmente, nada, creo que a todos nos tiene que dar vergüenza lo que estamos haciendo. Somos conscientes de eso y estamos muy apenados, pero bueno, nada, Dios nos dio otra oportunidad y vamos a tratar de aprovecharlo, pero hoy este grupo tocó fondo. Ya no podemos ir más abajo, entonces tenemos que trabajar, comprometernos y saber de que tenemos que dar mucho más. ¿Cuál es el trabajo aceptar este fracaso? Porque es un... Digamos, no hay que esconder. No se puede esconder el... Nada, digamos, la gran realidad es que estamos mal. Más allá de que... Ronald y Javier... Pero está también Víctor Manuel Vucetich en conferencia de prensa. Lo escuchamos brevemente. Buenas noches. Buenas noches. Fernando Vargas de Canal 13 Costa Rica. Profesor, decían unos colegas... Llegar al Mundial y buscar mejorar en muchos aspectos para poder hacer un competidor extraordinario en este torneo del mundo.
Buenas noches, profesor. Roy Chinchilla, el periódico La Teja de Costa Rica. ¿Cree que con lo que ha mostrado México hasta ahorita, con el poco fútbol que ha mostrado, le pueden ganar a Nueva Zelanda en el repechaje? ¿Cómo ve esa serie contra los...? Definitivamente que sí creo que le podemos ganar a Nueva Zelanda. Totalmente confiado en ese sentido. Sabemos que tenemos gente capaz, que a lo mejor está viviendo un momento complicado, pero confiamos en toda la gente y sentimos que vamos a avanzar. ¿Cómo está, profe? Carlos Córdoba, de Grupo Así Radio. Cuando inició el proceso, ¿sentía usted que esto era complicado? Después de ver el nivel futbolístico en dos partidos, ¿siente que la clasificación está más lejos? No, al contrario. Creo que ya con el tiempo que tengo, la primera parte, que era esta, la más complicada por el periodo tan corto de trabajo, por buscar hacer algunas modificaciones, cuestiones de actitudes, creo que eso era lo más complicado, ¿no? Hoy día se avanza por diferentes situaciones, se da ese paso a final de cuentas, y esto nos permite en un momento dado tener esa ilusión y poder prepararnos, ¿no?, de una mejor manera para afrontar los compromisos que vienen. Buenas noches, Franklin Arroyo, periódico Al Día. Ya sabiendo las tres selecciones que están clasificadas por CONCACAF, ¿qué futuro, qué expectativa tiene usted del área, del papel que vaya a hacer en el Mundial? Ya después de haber enfrentado su selección a todos los equipos del área, ¿qué expectativa tiene de la región en el Mundial? Mira, ahorita tenemos la situación para nosotros prioritaria, que es Nueva Zelanda. Esa es nuestra prioridad. ¿Y cuál va a ser el futuro? Va a depender de todo ello, ¿no? Evidentemente, ahorita nuestro objetivo es Nueva Zelanda y posteriormente es el Mundial de Brasil, en donde tendremos un tiempo, creo que eso se puede tener 6 meses, 5 meses de trabajo para poder hacer las cosas mejor, redoblar los esfuerzos y, por supuesto, enmendar todo lo malo que se ha venido trabajando. Ahí estaba, muy ecuánime, muy correcto, eso sí hay que... Bueno, pues ahí algunas de las palabras de Víctor Manuel Bucetich hablando acerca de este pésimo papel de la selección mexicana. Lo decíamos Gilberto y un servidor fuera del aire, está muy convencido Víctor Manuel Bucetich de que puede llegar al Mundial. Yo le preguntaría, después de estos errores que ha cometido en la dirección técnica, porque la gente nos está reventando en las redes sociales de que no se puede cambiar un técnico en cada 8 días, yo creo que sí. Cuando le diste 2 partidos tan importantes, tan trascendentes a un tipo como Víctor Manuel, le puedes exigir, si las cosas no salieron, que se haga a un lado y traer a alguien que saque adelante las papas calientes hoy, cuando está a 2 partidos contra un equipo que en teoría, como fue toda la eliminatoria, está en un nivel inferior. Pero bueno, habrá que ver cuál es la decisión, primero de los cínicos que hoy se dicen federativos y directivos de la selección mexicana. Una pausa y regresamos.